Eh, yo os voy a hablar de dos cosas eh, que me pidieron. Van a ser, no van a ser tan científicas como lo que habéis oído hasta ahora, o sea que también podéis estar un poquito más relajados. Intentaré ajustarme a los 20 minutos que, que me ha dado buena. Eh, y os hablaré de dos cosas. Por un lado, del proyecto de telerehabilitación que, que vamos a poner en marcha en el hospital gracias a una beca Sanofi encima a través de la Asociación MPS España. Y después, de cuál es la situación actual y en qué estamos trabajando a nivel de Europa también para las enfermedades minoritarias y concretamente para las enfermedades lisosomales que son las que, las que aquí nos interesan. Bueno, el, pro, el, el programa de telerehabilitación se hizo, pues, un poquito en base a lo que ya sabéis, que muchos pacientes con MPS tienen afectación esquelética y que eso limita bastante muchas actividades de la vida diaria y les supone problemas en su calidad de vida. Este tratamiento está seguido muy bien desde el punto de vista médico, pero muchas veces el acceso a la rehabilitación, a la fisioterapia y a las terapias de eh, manuales, pues es difícil y según dónde vive el paciente y según qué tipo de médico de cabecera tienes, es mejor, más favorecer o menos, pues a veces el acceso es complicado. Eh, y esto también supone muchas veces, aparte de una a dificultad para el paciente de acceso, también una carga económica para, para las familias que muchas veces se buscan ellos, por, desde el punto de vista privado, el, el, el acceso a la fisioterapia. Bueno, el objetivo del proyecto de telerevitación es sobre todo mejorar aquellas, eh, aquellas eh, cosas que pueden, eh, que pueden ayudarles a, a tener una mejor calidad de vida. No es un proyecto de fisioterapia en cuanto a rendimiento físico, de capacidad vital forzada, de, sino que es un trabajo de telerevitación sobre todo muy manual y de piernas, que, pero sobre todo muy articular pero que lo que se intenta es que sea un proyecto que sea fácil, que los pacientes se adhieran, que les interese, que les guste y que con todo eso y hecho desde casa y poquitas veces por semana pues puedan eh, mejorar eh, todos estos aspectos. Muy rápida, porque Ana me ha dicho que corra y yo corro. Bueno, en este contexto, Sanofi Gencini, a través de la Fundación MPS España, nos concedió la beca para poner en marcha este proyecto. Contactamos inicialmente con una empresa que luego hubo que cambiar también y que ahora es la empresa de Odine Systems. Se, lo primero que definimos fue qué movimientos eran los que teníamos que, que tratar más y cuáles eran los que les limitaban más la, el, la calidad de vida, por ejemplo el hombro que les dificulta el peinarse, las manos que les dificultan abrir los, los botes a veces, eh, bueno, las, las, las caderas y las piernas porque son los que les causan más dolor y poco definimos cuáles eran las articulaciones que queríamos trabajar. Hicimos un vídeo de los ejercicios que queríamos hacer. Los filmamos con algunos pacientes nuestros, esto lo mandamos a la empresa, la empresa diseñó, utilizó algunos diseños que ya tenía y luego se inventó algunos juegos que nos presentó. Utilizamos a unos voluntarios, en los, entre los que está Bilal, que está aquí, que nos ayudaron poco a practicar y a ver si les interesaban, si eran juegos pues, eh, que, les, que fueran divertidos, si, si, si les parecían un rollo, si les costaban mucho. Y bueno, después de varios eh, de ensayos, pues acabamos decidiendo algunos. Y ahora ya estamos en la fase de que los juegos ya están seleccionados y lo que falta es un poco adaptarlos para que sean, pues, para que sean más divertidos para, para los críos. El material es, una, es un ordenador, la, 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 fundación, la asociación MPS eh, dará un ordenador, también con la máquina que es una Kinet, que se tiene que poner encima de la pantalla. ¿no? Es un ordenador, una pantalla y la máquina que va a registrar los movimientos como si fuera una Wii, de estas que te puedes mover y jugar, pues algo, algo parecido. La, el paciente o el chico o chica que lo quiera hacer o el adulto tiene que estar al a menos a, entre uno y dos metros de distancia y tiene que estar en un campo libre, que no, haya, que no haya mucho mueble y que no haya mucha gente alrededor, porque la cámara es muy sensible y detecta eh, movimientos. ¿Vale? Este programa permite que se creen unos perfiles en función del juego y se, unos rangos de movilidad, y que esto se quede en una nube que es, que es confidencial, que cumple todos los requisitos de seguridad en la nube. Y esto lo puede eh, ver el fisio, y el fisio, en función de cómo va cambiando o cómo va el, el, el chico o la chica realizando el juego, les va a forzar más o les va a forzar menos o les va a cambiar el tipo de ejercicio en función de cómo lo vea Y entonces, la siguiente vez que jueguen, el juego ya estará un poco, más, un poco cambiado. Esto es el tipo de modelo de juegos que había, estos son cuatro que, que probamos y que al final descartamos porque teníamos que seleccionar solo, solo eh, ocho y Vilal le pareció que algunos de estos eran aburridos y eran muy parecidos a otros que eran un poco más divertidos. Este es uno, luego veréis un ejemplo, este es uno de los que, de los que hay, que es que tienen que ir navegando una barca y, y cogiendo las, las perlas que van cayendo y van ganando puntos y tienen que también mover la barca con el tronco. Este también es de los brazos y tienen que ir tocando estrellas. Que luego este lo cambiarán. Probablemente harán un juego tipo Candy Crush, que tendrán que ir juntando eh, las, las perlas y será un poco más entretenido. En este tienen que ir sorteando y también cogiendo estrellas. Las estrellas se pueden poner a diferentes niveles de altura y también se pueden poner a diferentes niveles de velocidad del carro. Si lo ponen muy rápido, pues el carro se va de la carretera y si no, pues él lo tiene que ir dirigiendo. Aquí tienes un ejemplo. Uy, se nos ha torcido otra vez. Ay, lo siento. Lo había girado. Bueno, se ve mal porque está torcido, pero bueno, este es Vilal, intentando. Bueno, no os lo paso porque se ve muy mal y este también se verá mal. Sí. Que ya la abierta. Es Igual que bien, bien abierta antes. Pero es igual. Lo voy a poner en la imagen y os lo pongo. Simplemente, este, este es un, este que está, que está haciendo. Eh... Uy, se me ha ido. Nerea, sí, se me ha ido. Es un juego de coger con la mano. Y entonces coge hay unas bombollas que tienen que explotar. Si son pacientes que no pueden mover mucha mano, la bomboya es muy, muy grande. Y si son pacientes que cierran mejor la mano, como los morquios, que tienen mucha más flexibilidad, pues las bombollas son mucho más pequeñas. Lo que nos hemos dado cuenta es que probablemente este programa es mucho más útil para, para las mucoviscidosis que tengan más rigidez. Porque los chicos que lo han probado con enfermedad de morquio tienen más facilidad para, para hacerlo. También les va a ser útil, pero probablemente los que tengan más rigidez son los que, los que vamos a ver más, más, más cambio en el rango de movilidad de las articulaciones. Los participantes van a ser entre ocho y diez chicos y chicas diagnosticados de, una, de alguna mucopolisacridosis que no tengan afectación neurológica importante o que sean capaces de colaborar, de entender el juego y de hacerlo, que preferentemente que estén incluidos en el registro de la asociación porque son ellos los que tienen la beca, aunque no es excluyente, eh, que tengan, eh, bueno, que sean ambulantes porque tienen que estar de pie y algunos ejercicios que son de piernas, de chutar hacia los lados y hacia adelante en la pelota. Y, lo que, y sobre todo que tengan ganas de participar antes de participar se les enseñará el, el programa se hará una prueba para ver si realmente se quieren creen que lo van a hacer o, o no lo van a hacer entonces primero habrá seis se hará una primera valoración luego habrá seis meses que ellos mismos sean su control sin sin hacer el programa se les volverá a ver a los seis meses para ver cómo han cambiado y luego se empezará el programa que durará un año con dos visitas eh, con dos visitas más una vez ya hayan comenzado con el programa en las visitas se va a valorar pues, las constantes la capacidad funcional la calidad de vida y toda una serie de, de, de rangos de, bueno, de pruebas de rehabilitación ¿no? sobre todo de, de, de rango de movilidad articular pero también otros de, de resistencia como es la, la de caminar y la de, la de sentarse entonces cada, cada, cada participante tiene una programación personal de sus ejercicios. Tienen que comprometerse al menos a hacerlo tres veces por semana y dura media hora el programa. Son ocho ejercicios de dos o tres minutos para que no se aburran y van alternando arriba y abajo y diferentes juegos. Pero claro, eh, los chicos queremos que lo prueben primero y que se comprometan a hacerlo por lo menos tres veces por semana. Y como os comentaba, los resultados quedan almacenados en la nube para que, el, para que el fisio los pueda ir revisando. El timing que tenemos es que vamos a empezar a seleccionar los pacientes ahora para que sean vistos antes de final de año si podemos y los que sean de fuera pues a principios de año que viene y ahí empezarán los primeros seis meses de control sin tratamiento y antes del verano que viene ya recibiremos todo el material y podrán empezar el proyecto de, de rehabilitación. Y la segunda parte que os quería comentar es un poco el tema de cómo están las redes europeas. Eh, desde el año 2011 ya, bueno, ya empezó el marco jurídico en el cual el Parlamento Europeo aprobó. El, el que los pacientes tenían un derecho a una atención médica transfronteriza, estuviesen donde estuviesen, que a efectos escritos es muy bonito, a efectos prácticos es bastante complicado de gestionar y, de hecho, está todavía pendiente de ver cómo se puede hacer. ¿no? Pero bueno, para que veáis que desde el año 2011 se está trabajando mucho a nivel de la Comisión Europea en facilitar a las personas con, con problemas médicos y, en especial, sobre todo con problemas con enfermedades raras, pues el, que puedan recibir una atención médica igual, estén donde estén, de, de toda la comunidad. Entonces, en este marco se estableció el potenciar unas redes europeas de, de centros de referencia, eh, que aquí tienen los objetivos, ¿no? sobre todo mejorar el acceso a una, a una atención sanitaria especializada y de calidad en, todo, en cualquier país de la Unión Europea, facilitar la, la cooperación en materia de asistencia sanitaria, mejorar el diagnóstico y la atención sanitaria, ayudar a los, a los países que tienen menos pacientes o menos recursos a poder eh, pues ayudarles en el diagnóstico o en el, o en el flujo de pacientes. Y sobre todo poner en conocimiento y hacer pautas que, en, que sean comunes para todos los demás países. Además de fomentar, como no, la, la formación y la investigación, que, es, que ya hemos visto durante el día de hoy, que es, que es una de las partes más importantes de la, de la asistencia. Entonces, bueno. Eh, participan centros acreditados de toda Europa y lo, los objetivos eran la creación de registros, de protocolos, de consultorías online, de programas de formación en enfermedades raras, guías de transición y un poco unificar eh, lo que se está haciendo en cada país, pues hacer unas pautas europeas que, que sean comunes a, a todos ellos. En esos momentos hay aprobadas 24 EMS, bueno, ahora creo que son 25 ya, eh, y participan 26 países, 25 de la Unión Europea y Noruega, y el que está ahora mm, viendo a ver qué pasa es el Reino Unido, que probablemente acabará saliendo de la red europea, aunque tendrá un tipo de contrato especial. Participan 300 hospitales de toda Europa y más de 1.000 servicios especializados. Entonces, ya centrándonos un poco en la red de metabólicas, el coordinador es el profesor Mauricio Escarpa, que como sabéis, o si no lo sabéis, os lo digo, es un médico con especial dedicación a las enfermedades isosomales, y de ahí que el grupo de isosomales sea uno de los que está eh, trabajando más en, en la red. Cuando en España se planteó qué centros podían eh, acceder al... Al a, a denominarse eh, eh, Centro Europeo de Referencia, en esos momentos el Ministerio decidió que solo los centros que tuvieran una categoría de cesur podían entrar en la, en la red. Entonces, había en ese momento siete cesures, de en el concreto de metabólicas congénitas o metabólicas hereditarias, que es la nueva denominación, y al final la acreditación solo fue positiva para cinco de ellos, que son los que, los que tenéis aquí eh, citados. Aquí, aquí se planteó el problema de, de, de centros más pequeños, sobre todo centros de laboratorio y centros de investigación, que eran muy potentes en grupos de enfermedades raras pequeños, que también podían aportar mucho a la red, que en ese momento no se les permitió entrar en la red porque no eran centros de referencia, y que en la, nueva, bueno, en la última reunión que tuvimos de la, la Meta hace poco en un Congreso Internacional pues se ha decidido buscar la manera de que ellos también puedan participar y de cómo añadirlos a, a la red, aunque no sean centros clínicos y no podrán... Eh, tener la consideración de centro de referencia europeo. Para las eh, enfermedades metabólicas eh, se presentaron 69 centros, bueno, se aprobaron 69 centros de 18 países, como, he, como habéis visto aquí. Bueno, no sé si se ve, pero en España, bueno, si ya no funcionas igual en España, eran cinco centros. Y la idea es que el equipo multidisciplinar no somos médicos solo. De hecho, eh, el total de expertos en la red metabólica somos 1.700 casi, de los cuales eh, 870 somos médicos, pero todo lo demás son biólogos y bioquímicos, son enfermeras, dietistas, trabajadores sociales, gente de la Asociación de Pacientes. O sea, son es unas es una redes muy amplias es que no son, aunque el, el, la finalidad es el cuidado médico, la, la, la red abarca un montón de, de, de diferentes profesionales que trabajamos en el campo de, de las enfermedades metabólicas. Y una de las, esto es un poco cómo está distribuida: hay un comité ejecutivo y hay un comité especial para las asociaciones de pacientes que va a funcionar de forma independiente, pero con unos representantes médicos y muy ligado directamente con el comité ejecutivo. Las redes de enfermedades metabólicas se han dividido en siete grupos, ¿no? de los cuales eh, los, nosotros los españoles nos dividimos entre nosotros para tener representación un poco, así que cada uno se encargase más de un, de un grupo para poder eh, también trabajar mejor y tener presencia en los diferentes eh, grupos. Bueno, quedaron dos que, que son más pequeños sin, sin cubrir. Hay que decir que la doctora García Cazorla no solo participa en el, de, de, en el de, de enfermedades neurometabólicas, sino que es la coordinadora europea de este grupo. Y en el caso de las enfermedades lisosomales, pues se decidió que fuera yo la que, la que estuviera en, en el grupo de interlocutores. Eso no quiere decir que solo trabaje yo. Trabajarán todos en el mismo grupo de isomales, pero un poco la interlocutora para algunas cosas soy yo y luego cuando hay que hacer trabajo lo hacemos entre todos. Cada grupo, en todos los grupos, se ha dividido en ocho hay ocho, ocho grupos de trabajo, eh, bueno, entre los cuales los importantes es cómo diseminamos la información y damos visibilidad a las enfermedades, eh, cómo se unifican las guías clínicas en todos los países de, de la Unión Europea cómo se puede favorecer el, que, el, el dar asesoramiento diagnóstico a pacientes que están en, en países que no, que no tienen acceso fácil, todo el tema de, de investigación y, y ensayos clínicos, todo el tema de, de, de formar profesionales para, para, que, para que puedan diagnosticar estas enfermedades y luego eh, también el seguimiento de los pacientes. Aquí veis que las enfermedades isosomales son junto con las hacemias orgánicas, perdón, son las amarillas, son junto con las orgánicas el grupo más potente. Había 54 hospitales que dijeron que eran, eh, que eran de referencia para enfermedades isosomales y es el segundo número de pacientes. Que se en total, estos, estos, hospitales, que estos 54 hospitales, el total de pacientes con enfermedades isosomales eran casi 8.000. ¿Vale? Entonces, bueno, España, ya veis que, que cuatro de los cinco grupos de, de los cinco hospitales españoles dijimos que teníamos eh, posibilidad de tratar a los pacientes con enfermedades lisosomales. Y esto es un poco para que veáis las, eh, las asociaciones de pacientes. Por ejemplo, para MPS hay 47 asociaciones eh, representadas en el Core, que luego ellos ya eligen a su representante y es como una pirámide entre, entre lo que está, entre la, que está la, la Asociación Española de, de MPS. ¿no? Pero estos son el número total de, de, de asociaciones de pacientes que van a participar en, en la red. Entonces, para no alargarme más, lo que hemos hecho durante este año, desde que se constituyó la red y en las, en las tres reuniones que hemos tenido, tres reuniones físicas y muchísimo trabajo online, ha sido eh, constituir una web que ya casi está a punto para, para, para ser abierta. Bueno, ya está abierta, pero falta rellenar. Se está trabajando en una plataforma eh, en la cual habrá. Un previo consentimiento, un registro, y veremos como de pacientes, una, un acceso a todas las guías clínicas que se publiquen. Bueno, es una especie de plataforma que unifique todo el trabajo que estamos haciendo. Y de entrada, los diferentes grupos de trabajo lo que hemos hecho ha sido recoger de los diferentes países las guías clínicas para algunas enfermedades que se han elegido. Y todos los países hemos tenido que enviar nuestras guías clínicas, ver si había alguna europea que ya pudiéramos utilizar. Eh, los programas docentes con los cuales entrenamos a otros médicos, también hacer toda una recogida de los programas docentes de los diferentes centros, los ensayos clínicos, los protocolos que tenemos en, en, de seguimiento y de transición y también cuáles, estamos recogiendo ahora cuál es la, el acceso al tratamiento y cuál es la facilidad de acceso al tratamiento que hay en los diferentes países. Entonces, todo esto se va recogiendo en diferentes subgrupos que luego eh, se va a unificar. Y ya está, creo que me he mantenido en tiempo. <laughs> Quería daros las gracias y nada, si tenéis alguna duda...